Amigos de P1, bienvenidos a una nueva edición de este programa que hacemos con tanto cariño y del cual todavía estamos sacudidos por la enorme repercusión que ha tenido el tributo a Alberto Canapino que hicimos la semana pasada y que nos ha permitido homenajearlo como creíamos que correspondía. No solamente por poner su propia palabra y sus ideas en el aire, sino por la repercusión y la gran llegada que tuvo a los sentimientos de todos los amantes del automovilismo argentino. Realmente ha sido una persona que dejó huella y la huella no habrá viento que la borre, no habrá ácido que la pueda hacer fundir. Realmente quedará para siempre. Pero bueno, nos toca volver con la actualidad y prometiéndoles que la semana próxima tendremos el primer capítulo de una saga muy pedida, realmente esperada por muchos fanáticos del automovilismo. Esta semana vamos a hacer un repaso por los 2 años de Néstor Bebu Girolami en el Campeonato del Mundo de Turismo, en el WTCR. Recordemos, él había ido en 2017 como piloto del WTCC, piloto Volvo, oficial. Y después de esa experiencia, con 3 años de contrato, habiéndose mudado a vivir con Juliana, con su mujer, a Gothenburg, a Suecia, se termina el campeonato, Volvo decide retirarse y le ofrece un programa apenas como probador para desarrollar el que hoy es el Lincoln Co., el auto actual campeón de Ian Erlacher, el sobrino de Ivan Müller. Girolami no quería hacer un año de probador, se volvió a Argentina, aceptó la rescisión de ese contrato, corrió en Super TC 2000 con Peugeot una vez más y preparó junto a François Ribeiro, al manager de Eurosport que dirige los destinos deportivos del WTCR, y su amigo Esteban Guerrieri, el regreso con un equipo muy fuerte, siendo piloto oficial Honda para 2019. Corrieron todo el 19, todo el 20, en el 19 tuvo que aprender, en el 20 empezar a recoger lo aprendido. Y este será un resumen de esa vivencia, de esa experiencia de Girolami, que como siempre contamos en P1, no es solamente el hecho puntual, sino las consecuencias, el entorno y las circunstancias en el que se da. Y aquí es donde queremos hacer hincapié. No es lo mismo ir a correr y solamente correr, que ir en ciertas condiciones, después de ciertas vivencias, a un cierto y determinado lugar. Solamente una anécdota como para darle pie a esta historia. En Monza 2017, segunda carrera del campeonato del WTCC, Girolami, piloto Volvo, lo llama Campos y le ofrece a su amigo Esteban Guerrieri correr con un Vectra, con un Chevrolet Vectra, Opel, allá, con un Cruz, para tratar de correr algunas carreras con ese equipo. Y la humildad con la que estaba Esteban, trabajando con 2 o 3 mecánicos, haciendo todo muy a pulmón, a pesar de ser un equipo internacional, de un certamen mundial, era asombrosa. Se dio vuelta la situación y para 2019 Esteban lo ayuda al Bebu a regresar en ese equipo Honda. En esas circunstancias empezó el 2019 el campeonato y corrieron ya 2 temporadas juntos, con un notable cambio de resultados, porque el año pasado, el 2020, Girolami pudo perfectamente pelear por el título mundial. Empezamos a repasarlo junto a él, al final hacemos algunas conclusiones interesantes. El 2018 fue un año de transición para mí, porque de tener un contrato de 3 años con Volvo, termina el WTCC porque se retira Citroën y tengo que volver un poco improvisando el 2018. Y me quedé como con ganas de volver a Europa, ¿no? Porque teniendo un contrato de 3 años, tenerme que volver no estaba en mis planes. Así que empecé a trabajar para intentar generarme la oportunidad de volver a Europa. Y bueno, conjuntamente con François Ribeiro y Esteban empezamos a planear un equipo argentino en el WTCR, que era la categoría que suplantó al WTCC. Y me acuerdo que a mediados de año está la posibilidad de ir a Suzuka, a Japón, a ver una carrera de WTCR y empezar conversaciones con equipos para intentar regresar en el 2019. Y bueno, fuimos a la carrera con Esteban, lo acompaño y ahí empecé a hablar con diferentes equipos, pero bueno, la idea y el plan era hacer un equipo con Esteban en Honda. Después de muchas horas de negociaciones, de muchos ides y vueltas ese fin de semana, de mucho trabajo interno político, François Ribeiro empujó muchísimo, Esteban también, y conseguimos que
después de esa carrera, darme la mano con la persona que estaba encargada en Honda y cerrar un acuerdo para correr todo el 2019 siendo compañero de Esteban. Así que la verdad que me fui sin nada ese viaje y me volví con la palabra de un japonés que para mí vale muchísimo, y ya ahora que los conozco después de 3 años son mucho de palabra más que de un contrato. Así que ahí vuelve la posibilidad real de competir de nuevo en Europa. Obviamente el campeonato del mundo de turismo era lo que yo quería, lo que yo pretendía y por lo cual había trabajado muy duro desde el 2015 haciendo las carreras aquellas con Honda. La categoría absorbió parte del presupuesto, yo tuve que juntar con mis sponsors de acá otra parte del presupuesto y la verdad que fue muy duro porque la diferencia que teníamos ya en ese momento era muy grande, la brecha entre el peso y el euro. Siempre digo que fue una locura porque gasté parte de mis ahorros, puse casi todo lo que tenía para ir a correr esas 2 carreras y bueno, sin la garantía de nada, ¿no? Eran 2 carreras, 2 oportunidades. En un equipo privado donde la primera carrera justo Honda tenía 60 kilos de lastre, que fue Eslovaquia, o sea que no era competitivo. Pero bueno, el equipo Honda vio que clasifiqué bien, clasifiqué adelante Tarquini, que estaba con Honda en ese momento, fue una buena medida para mí. Después en Villarreal, donde anduve muy rápido en los entrenamientos, en clasificación tuve un contacto con la pared que no me dejó clasificar donde estaba para clasificar, pero tuve un destello muy bueno que también lo vieron. Y bueno, esa inversión valió la pena porque si bien en 2016 termino corriendo en Stock Car, no consigo la oportunidad de continuar en WTCC, Honda ya me vio y me había propuesto de alguna manera continuar con ellos en Japón. La cuestión es que yo en el 2016 ya tenía firmado el contrato con Stock Car y no pude ir a hacer la prueba que me habían invitado en Super GT, que es donde está corriendo Sascha Fenestras ahora. Y bueno, es una categoría muy competitiva, muy cerrada en Japón, muy linda, que me hubiese encantado tener la oportunidad de ir a probar. Pero bueno, no se dio, yo ya tenía comprometido mi 2016 en Brasil, que también fue debido a una carrera que hago con Ricardo Mauricio en el 2015, donde pudimos vencer en mi debut en Stock Car y fue algo que llamó muchísimo la atención. Así que bueno, todo se remonta a ese 2015 donde yo invierto tiempo, dinero, esfuerzo atrás de un objetivo. Y bueno, después a raíz de eso se empiezan a desencadenar cosas como la prueba en 2016 que me invita François Ribeiro para hacer con el equipo oficial Volvo, que ahí recién se me da la posibilidad en Termas de Riondo, la carrera que Esteban también hace con el Chevrolet de Campos. Y el lunes yo me quedo a probar, ando muy bien. Me invitan a hacer una carrera en China, ando muy bien, continúo con la adaptación. Me acuerdo que clasifiqué adelante de Björk, que era su piloto, el sueco. Termino las 2 carreras posicionados 4º y 5º, el mejor resultado de Volvo en el año 2016. Y ahí me presentan un contrato para 3 años en el WTCC. Así que esa es un poco el trasfondo de lo que hoy se ve, por qué estoy en un equipo oficial Honda en el WTCR. A la hora de comprar el repuesto de tu auto importado, CBM Auto, por su rapidez y calidad, yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. cbmauto.com. Me acuerdo que la primera prueba se dio en Zandvoort, un circuito hermoso de la vieja escuela, y enseguida cuando me subí sentí un auto completamente distinto a un WTCC, mucho menos potencia, mucho más fino para manejar, porque cualquier error se paga muy caro, no tenés la potencia que te saca. Es como el karting cuando tiene menos potencia, ¿no? Tenés que ir mucho más fino. Menos carga aerodinámica, una goma muy blanda que permitía una velocidad de curva muy rápida. Y bueno, empecé a entender cómo manejar el auto en la segunda, tercera prueba. Obviamente, teniéndolo a Esteban, que ya tenía un año de experiencia, acortamos camino. Y la primera carrera, bueno, como todos los campeonatos, como siempre, arranca en Marrakech, o arrancaba.
consigo hacer un podio, consigo sumar buenos puntos, posicionarme en el campeonato, ya trabajando juntos. Todos los entrenamientos era empujarnos, ¿no? O sea, una décima más rápido él, una décima más rápido yo. Y eso fue lo que el equipo enseguida vio, que teniendo dos pilotos fuertes en un equipo, se construye un auto fuerte, se construye un rendimiento, y ahí extraes el máximo potencial del auto y del equipo, porque pones todo al límite. Lo bueno es que de arranque ya sabíamos que íbamos a trabajar, por la relación que tenemos, de manera transparente. Entonces pusimos todo siempre arriba de la mesa, tanto él como yo creo que entendimos que no escondiéndonos nada íbamos a sacar el máximo de los dos, y así fue. Los ingenieros también, había una armonía en el equipo que permitía en el 2019 trabajar mucho más ordenado, que después del 2020 cambia completamente cuando ingresan cuatro autos, pero basándome en el 2019 creo que fue un año perfecto, y bueno, donde Esteban por muy poquito en la última carrera no logra el campeonato. Nesta Girolami comes in to the finish area to claim the garlands for the race one win here in Hungary. Me sorprende la doble victoria que consigo muy rápidamente en la segunda carrera en Budapest, un circuito muy lindo, muy técnico, pero en el cual yo no tenía experiencia, pero me encuentro rápido en los entrenamientos, haciendo la pole en clasificación, ganando dos carreras, una en lluvia, otra en seco, posicionándome primero en el campeonato, y dije, wow, esto, la verdad que hay potencial para pelear el campeonato. Y después vamos a Nürburgring y tengo la mala suerte que se rompe el motor, y en la carrera, en la clasificación, el escape, y por los decibeles del sonido, en Alemania son muy estrictos, no me dejaron continuar clasificando, así que no pude clasificar, largué último. Las dos carreras fueron en Nürburgring, y ahí se da la maniobra con Huff, que bueno, estaba la gente de Honda ahí ese fin de semana, era clave porque bueno, yo tenía que defender la punta del campeonato, se jugaba también la renovación del campeonato, porque ya era junio, julio, y era, ya se empezaba a hablar para el año siguiente. Y bueno, preparé la maniobra, todo el sector trabado, el sector 3, traté de cuidar la goma, no calentarla tanto para atacar en el 4 y salir a la recta a una distancia buena para agarrar la succión. Y ahí bueno, se dio un juego de succiones laterales que en estos autos juega mucho, y bueno, si no era con Huff creo que no lo hubiese hecho, porque necesitas pilotos muy finos al lado para poder hacer ese tipo de maniobras, y los dos entendimos que estábamos jugando con fuego y nos respetamos muy bien, pese a que fue impresionante desde arriba, se vio peligrosa, pero siempre tuvimos el control de la situación, y bueno, conseguí ese podio que me permitió minimizar los daños del escape en la clasificación. La verdad que fue muy trascendida esa maniobra, me sorprendió la trascendencia que tomó, de hecho fue la maniobra FIA del año, o sea, en autos de turismo. Después de esa maniobra sí, sentí que en el paddock hubo como cierto respeto, decir, bueno, esa maniobra me posicionó dentro de la categoría. Y son ese tipo de maniobras que la pensás muchas veces antes de hacerla, y bueno, y no son para hacer todos los días. Después de esa carrera en Nürburgring, mi año se empezó a torcer un poco, no tuve la suerte, digamos, porque en Japón se me vuelve a romper el motor. Para pelear un campeonato no puedes parar dos carreras porque son muchos puntos, en un fin de semana hay 75 puntos. Si tenés problema de un motor en dos fines de semana es como que el año ya tiene un final, no llegás fuerte a pelearlo. En Zandvoort, que fue la siguiente de Nürburgring, me parece la cuarta fecha, que yo llego ahí todavía primero en el campeonato, clasifico puesto 11. Y el puesto 11 te saca muchas chances de poder sumar buenos puntos, porque largás en todas las carreras 11. Si vos clasificás décimo, tenés la carrera invertida que da los mismos puntos y te permite de alguna manera sumar con el objetivo para pelear el campeonato. Esteban queda 10 por 2 milésimas. Y bueno, son esas cosas que después terminan marcando el campeonato, ¿no? La posibilidad de seguir peleando el campeonato. La producción no se puede detener. Las máquinas tampoco.
poco. Urbi, Ingeniería Industrial. Bueno, el 2020 fue un cambio rotundo en lo que es estructura. De dos autos pasamos a tener cuatro, se sumaba Thiago Monteiro, se sumaba Attila Tassi, pilotos que habían estado en otra estructura en el 2019 y que venían, así que tuvimos que replantear muchísimo todo. Por un lado, tener cuatro autos para un campeonato es muy bueno porque ante definiciones tenés más aliados. Pero por otro lado, al principio es mucho más difícil porque hay que atender cuatro autos, las reuniones son mucho más largas, mucha más gente dando vuelta alrededor, las decisiones son más lentas y en un campeonato súper corto como fue el del 2020 por el COVID, se hizo todo mucho más difícil. Mismo después, cuando termina el año, terminamos entendiendo cuáles fueron los problemas y creo que el 2021 va a ser mucho mejor, pero para un equipo cambiar de 2 a 4 es un cambio muy grande. Y entiendo que pensábamos que íbamos a arrancar más competitivo y no fue ese el caso. Apenas un puesto 10 fue el mejor resultado en la clasificación de Solder, que fue, bueno, el resultado mío, que me permitió ganar una carrera de grilla invertida, pero no fue lo que esperábamos. Para Honda no fue un fin de semana fuerte y ahí nos dimos cuenta que nos esperaba un año bastante complicado con respecto, por lo menos, a Lincoln Co, que había metido sus 4 autos entre los 10 y parecía ser el rival del año. Yo creo que la goma cambió mucho y hubo un cambio de centralina, que fue de Motec para Magretti Marelli, y la curva de motor cambió bastante, así que nosotros ahí en ese caso no tuvimos la posibilidad de probar tanto con Magretti Marelli. Creo que eso nos jugó en contra porque no pudimos testear dónde la Magneti Marelli afectaba. Quizás los otros tuvieron más tiempo para desarrollar relaciones de cambio para poder estar más competitivos en la curva de motor donde realmente la Magneti Marelli necesitaba tener la potencia. Ahí creo que nosotros dimos una ventaja con respecto a ellos. Quizás nosotros llegamos con el desarrollo de la Magneti Marelli más tarde que ellos y no tuvimos tantas pruebas. Creo que hicimos una prueba antes del inicio del campeonato. Yo creo que la pole en Nordschleife fue un poco, ¿cómo decirlo? Fue una locura de salir a clasificar de noche cuando todos se guardaron, no había ya más luz y el auto nuestro funciona muy bien en curvas de downforce y Nordschleife tiene muchísimas curvas de downforce. Y si bien tiene una recta larguísima donde perdíamos 1,5 segundos en toda la recta de más de 1,5 kilómetros, recuperábamos mucho en los sectores trabados y fue una vuelta perfecta en flow, completamente arriesgando todo para poder conseguir esa pole porque valía 20 puntos. Mi primera vuelta es muy buena, quedo segundo a 2 segundos de él en una pista de 8 minutos y pico, 2 segundos es absolutamente nada. Y después termino bajando 3 segundos mi tiempo y hago la pole por 1,2 segundos a Erlacher. Que Erlacher decide no abrir la segunda vuelta porque ya era de noche, no se veía nada. Pero ahí yo creo que lo importante fue el trabajo que se hizo en la previa. Como ingeniero fuimos, se habilitaba el track walk, que normalmente en Nordschleife es muy difícil porque hay actividad mucho tiempo y no dan cortes así para poder hacer la caminata a pista y tampoco da porque son 25 kilómetros. Entonces nos fuimos con mi ingeniero con la bici y de alguna manera eso me dio la posibilidad, porque lo hicimos a la hora de clasificar, que íbamos a clasificar al otro día.
y eso me dio la posibilidad de visualizar la pista, cómo iba a estar. Yo dije, ¿a esta hora vamos a clasificar? Sí, sí, me dice mi ingeniero, hacete una idea que va a ser exactamente igual que esto, no vas a ver. Así que empecé a buscar referencias en una pista que estaba completamente de noche, y esas referencias después, carteles, marcas en los pianos, tratar de ver cosas que de noche se pudieran visualizar. Había muy pocas, pero encontré algunas, y durante la vuelta esa pude verlas, a esas que había visto con la bici, y me permitió seguir la vuelta y no abortarla, porque en una situación donde vos estás en Northlife sin luces, cuando nosotros no tenemos luces preparadas para nocturna, tenemos unas luces muy muy bajas, y me permitió ir viendo esa referencia que había encontrado, y bueno, dije, bueno, este sector lo hice, el otro sector lo hice, y me venía diciendo el referent time que venía bajando 2 segundos. Entonces, bueno, dije, no la puedo abortar, está la vuelta de Paul, y llegué al último parcial y ya no se veía nada, y bueno, la seguí tomando bastantes riesgos, muchísimos, pero me sirvió la pole y esos 20 puntos con la posibilidad de largar primero en la carrera principal, y fue, creo que, la pole de mi vida. Te digo sinceramente, nunca viví algo igual, fue algo totalmente loco. Es completamente distinto correr en Northshire que correr en cualquier lugar del mundo. Haces el circuito del GP, hasta ahí todo igual a cualquier pista. Cuando entras al infierno tenés que setearte de otra manera, y conocer muy bien Northlife te da muchas ventajas. O sea, hay gente ahí que a lo mejor Coronel, Half, hay muchos pilotos que tienen muchas, Nicky Catworth, tienen muchas carreras en el Northlife, entonces hay mucha ventaja, pero fueron muchas horas de preparación, hicimos muchas horas de simulador, fuimos con el auto a preparar Northlife con el TCR en un día de pruebas, y cuando entras ahí es realmente, se te pone piel de gallina, y entrar ahí tenés que saber cada secreto de la pista, porque cualquier mínimo error te pegás muy fuerte, así que hay que saber dónde arriesgar, cuándo hay una curva en bajada, saber que en bajada no perdés tanto como en subida. Entonces llega un punto donde empezás a trepar y tenés que preparar muy bien las salidas, porque ahí es donde realmente se gana mucho, así que es muy importante saber los niveles de la pista para poder entender dónde hay que arriesgar y dónde no. El pueblito de Adenau, ahí es el punto más bajo de la pista, y de ahí empezás a trepar. Entonces, bueno, hay salidas después de la curva donde Lauda tiene el accidente. Hay una curva de derecho que empieza a trepar toda una recta larguísima, y esa curva, si acelerás 10 metros antes, te paga como un segundo y medio hasta arriba. Entonces es prepararla bien y no tirarse tanto en esa curva. Pero bueno, si no entendés los puntos de la pista, dónde sube tanto, dónde baja tanto, quizás por error abusás en un ingreso donde tenés que preparar la salida. En esas heces es muy importante la mandada, pero no es tan importante la salida porque no hay rectas. Pero en la mandada, me acuerdo que Tassi ahí había probado, la hacíamos en tercera, porque cuarta quedaba muy larga. Y Tassi probó una vuelta en cuarta y ganó de ingresos como medio segundo, un segundo, en nada, en una curva. Y de ahí todos empezamos a probarla en cuarta, y bueno, venía en el aire, pero pagaba mucho. Entonces, por ahí tener un compañero de equipo que arriesga un poquito más, después chequearlo en la data es muy difícil porque son 184 curvas. Entonces es difícil encontrarla a las diferencias, pero bueno, tratás de ir a lo grueso donde hay un segundo y medio, y vas ahí, ¿no? La décima, décima y media que pulís en un circuito normal, acá estás buscando un segundo o dos. Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 Northwest y la 14 Street.
Eslovaquia es un quiebre en el campeonato para mí, porque bueno, llegué segundo en el campeonato a creo que 25 puntos del Lager o 30 puntos y llegué como el piloto del equipo considerado para pelear el campeonato desde esa carrera en adelante. Hubo una reunión en el equipo, el dueño del equipo dijo, bueno, desde esta carrera en adelante, por la condición del campeonato, vamos a apoyar a Beu. Y bueno, sentía que tenía todo el respaldo del equipo para ir a pelear por el título. Que realmente termina siendo diferente en pista por ese malentendido con Esteban en la carrera 1, donde habíamos hecho una muy buena estrategia porque pusimos los neumáticos de lluvia atrás, no estaba seco pero no estaba mojado y nosotros teníamos una performance muy buena, así que largamos bastante atrás y empezamos a remontar. Llegué a estar tercero, Esteban también remontó, llegó a estar cuarto y la verdad que por radio ni siquiera pregunté porque ya estaba entendido que no me iba a atacar. Pero cuando se me empezó a venir y en una me muestra el auto, yo me cierro muy mal porque lo aprieto a Esteban, pero porque la verdad que no entendí qué estaba haciendo. Pregunto por radio, ¿qué pasa? ¿Hay orden? No está clara la orden porque me está atacando. Dice, no te va a atacar. Answer my question, please. ¿He will attack or not? No, he will not attack. I've been told. Entonces digo, bueno, a lo mejor sacó el auto para refrigerar porque tiene pasto. Raro. La otra vuelta me ataca de nuevo, bueno, ahí hubo un contacto ya, me pasa y la verdad que no entendí lo que había pasado. Me bajé bastante caliente del auto porque si bien eran 3-4 puntos, 3-4 puntos que te pueden llegar a hacer ganar un campeonato o perder un campeonato a final de año. Y más que nada me bajé caliente con Esteban porque no había entendido qué había hecho él, qué había pasado, o sea, desde la charla que habíamos tenido y supuestamente no le anduvo la radio y tampoco había entendido muy bien Esteban la charla que habíamos tenido con el equipo. Ok, unfortunately we lost point for the championship. I need to speak with him because to win the championship we need to be smart and we need to follow the rules. So I don't want to say nothing in high RPM, but I'm really frustrated. Después de esa carrera tuvimos una charla entre nosotros donde aclaramos las cosas, me pidió disculpas, no había entendido bien la orden de equipo que se había dado y fuimos a la otra carrera. Yo realmente esa carrera largaba primero porque había clasificado décimo y tenía la chance de sumar muy buenos puntos, así que largo, Bernés se pasa en la curva 1, me pega, me pone de costado, pierdo 4 puestos, Esteban pasa a liderar la carrera. Bueno, la verdad que Bernet comete un error ahí, un exceso. Los comisarios en esa carrera no lo sancionan porque generalmente si actúan rápido le hacen un drive-thru y bueno, y ya se va al fondo del pelotón. Yo quedo cuarto, toda la carrera cuarto. Esteban, los Audi de esa carrera volaban en la recta, lo pasan, queda tercero. Y ahí pregunto por radio, ¿me van a dar el puesto? ¿Me van a dar el puesto? Y me dicen, la última vuelta te va a dar el puesto Esteban. Entonces, bueno, empujando para que no se vengan los de atrás. Primero estaba Cadbury, después había un Cupra también que venía rápido. Y en la última vuelta queda un Alfa atrás. Y el Alfa volaba, esa carrera tenían como 10 kilómetros más. Un auto que, como no tenía performance en el 2019, le dieron mucho en el reglamento y con un piloto bueno como Bernet, el auto andaba bien. Llega la última vuelta y digo, si Bernet me pasa, Esteban no me va a dar el puesto, porque obviamente va a quedar un auto en el medio. Y bueno, tomo una mala decisión de cerrar la línea muy rápido y Bernet me deja el auto puesto y me pego una piña muy fuerte. Y bueno, y ahí se rompe todo el auto y termina perjudicándome mucho en el campeonato porque me pierdo la carrera 3. Bueno, en definitiva, fue un fin de semana donde ese malentendido con Esteban me termina condicionando el campeonato, digamos. Fuimos a Budapest después de esa carrera iguales en puntos. Entonces no había orden en Budapest. No estaba a favor mío y lo que pasó es que el lunes en Eslovaquia hubo una prueba donde llovió todo el día y probó Attila, Esteban y Thiago, y yo como el auto lo estaban construyendo a nuevo, el test car, no pude probar. Todo ese día llovió
y probaron muchísimas cosas en agua. La goma Goodyear yo no había tenido la posibilidad de probarla en agua. Y fuimos a Budapest, llovió todo el fin de semana, fue con lluvia la clasificación y fui cuarto. O sea, mis compañeros de equipo clasificaron primero, segundo y tercero. Ellos habían tenido la posibilidad de probarla y creo que sacaron rédito en esa carrera. Y ahí es como que se inclinó la balanza para el lado de Esteban para la definición de campeonato. Después hablábamos, nos entendimos, pusimos las cosas blanco sobre negro, me pido disculpas y está todo bien. De ahí empezamos a construir de nuevo. Pero el 2020 sentí que era la posibilidad clara de poder pelear el campeonato y bueno, por ese malentendido después se termina complicando. Igual estoy contento porque en rendimiento creo que mi 2020 fue mejor que el 2019. Consiguiendo ser de las 6 carreras, 5 el mejor Honda, siendo competitivo en todas, ganando carreras, haciendo pole, en un año donde, te vuelvo a repetir, no fuimos tan contundentes por este cambio de centralina. Yo creo que tanto 2019 como 2020 arrancamos muy bien, pero nos vamos desinflando en la mitad de año para el final. Y eso es porque la estrategia quizás de los otros es un poquito distinta a la nuestra. Nosotros salimos a poner todo desde el arranque, ellos quizás especulan un poco para no cargar tantos kilos y al final muestran toda su performance, que es superior a la nuestra. Lo hizo Hyundai, lo hizo Lincoln Co. Creo que nosotros aplicamos otra estrategia que nos favorece en la primera mitad de campeonato y nos perjudica en la última parte. Aprendimos de eso y creo que el 2021 va a ser el año nuestro porque se está trabajando muchísimo en el auto y hay cosas que creo que van a mejorar. Así que ojalá podamos arrancar como ellos, no siendo tan superiores, pero teniendo un auto que nos permita en la última parte del campeonato no depender de la lluvia como dependimos del 2019 y en el 2020. Aragón fue el fin de semana más difícil de toda la temporada. La primera vez, o sea, la penúltima carrera que se hace en Aragón, me acuerdo que llegamos con muchos kilos y fue muy, muy difícil. Consigo meterme yo en la parrilla inversa, pero después hubo muchas denuncias, les retiraron los tiempos, se los volvieron a dar. Cuestión que de pasar de octavo, que era un resultado bárbaro para nosotros en un fin de semana, donde no éramos competitivos, quedé 12. 11, afuera de la grilla invertida. O sea que Esteban había quedado 15, Átila 16, Thiago por ahí. O sea, fin de semana muy, muy difícil para nosotros. Vamos al segundo fin de semana de Aragón, descargando 20 kilos y Lincoln Co. cargando 20. La diferencia era 40. Dijimos, bueno, ahora más una chicana en el medio que habían puesto, que acortaba la recta. Dijimos, bueno, ahora vamos a estar más competitivos. Pero resulta que ellos pusieron un poco más, como que estaban guardando un poco y pusieron el resto, y ahí es la estrategia que te hablo de no poner todo desde arranque, porque la verdad que no tuvimos chance ese último fin de semana. Fue incluso más difícil que el fin de semana anterior. O sea que ellos cargando 20 kilos, nosotros descargando, no seguimos estando a la misma diferencia que el fin de semana anterior. Pero bueno, la única alegría del fin de semana fue en la carrera 1, donde a la noche llovió, pero después secó y a la mañana estaba medio intermedia la pista, como ni seca ni mojada, pero estaba el sol arriba saliendo y parecía que se secaba. Entonces todos en la grilla pusieron gomas de piso seco. Y nosotros teníamos la duda, y para ayudar a Esteban en el campeonato, Esteban plantea, vamos con una estrategia completamente distinta al resto, a ver si podemos hacer algo que nos permita en la primera vuelta, porque en la primera vuelta sí era para lluvia, pero a partir de la segunda, tercera y se iba a secar y quizá el neumático de lluvia se destruía y no llegaba al final. Pero bueno, para ayudar a Esteban dijimos, si Esteban toma esa decisión, vamos para eso, para acompañarlo a él. La orden del equipo fue todos los pilotos, dueño del equipo tomó esa decisión, todos los pilotos con goma de lluvia atrás. Y bueno, la primera vuelta yo quedo primero, que sabíamos que íbamos a tener un plus, pero no sabíamos cuánto iba a aguantar. Y el neumático de lluvia, que esto es una experiencia que nos sirvió y que nadie tenía, y a partir de ahora ya esa ventaja no la vamos a tener, aguantó hasta el final, incluso en una pista que ya en la tercera vuelta había secado. Así que lideré toda la carrera y en la última vuelta ya estaba hablado que tenía que dar la posición a Esteban, y ahí, bueno, los puntos
para pelear el campeonato, los consiguió, sumó 25 él, 18 yo, y se mantenía la esperanza de poder pelear el campeonato, pero las dos carreras siguientes fueron realmente lo mismo que habíamos visto en clasificación. El ritmo no estaba y Esteban no pudo pelear el campeonato hasta la última carrera, porque ya en la segunda termina saliendo campeón Erlacher. Gracias a todos en Latinoamérica, en Argentina por acompañar. Una victoria inesperada, pero vamos a seguir luchando. A seguir luchando, vamos carajo. Yo creo que el concepto TCR yo no lo conocía. Al principio de lejos no sabía lo que pasaba, qué era TCR. Cuando llego el 2019, veo la categoría, veo las marcas, veo los costos que había en la categoría, comparado a un WTCC, dije, wow, es completamente distinto. No necesitas la fábrica que esté inyectando dinero para poder correr. Hay empresas privadas, hay dueños de equipos privados, no hay tanta gente. Obviamente, el piloto quiere manejar un DTM, quiere manejar un Fórmula 1, si se puede. Pero la realidad económica que está pasando en el mundo hace que los conceptos de DTM terminen como terminó el DTM o como está el DTM hoy en día. Entonces, el concepto TCR que se creó en el 2016 y que hoy tiene más de 1.200 autos de todas las marcas alrededor del mundo con más de 30 campeonatos, hace que nos dé una luz de esperanza en Latinoamérica o en Sudamérica para poder implementar este campeonato. Y creo que la idea que se planteó es muy buena, porque hacer un campeonato sudamericano entre Brasil, Argentina, Chile y Uruguay con un concepto de categoría que ya está instalada en todo el mundo, le permite a los jóvenes tener una plataforma para entrenarse y para poder ir a Europa, no a dar un salto al vacío, sino ya a dar un salto a algo que lo podés tocar, que puede ser real, porque hoy Esteban y yo estamos corriendo en el campeonato del mundo no porque seamos mejores que los pilotos que están en Argentina, sino porque tuvimos la posibilidad que nos brindó esta categoría de poder ser pilotos contratados por una fábrica, y esa posibilidad la pueden tener otros pilotos el día de mañana. Entonces, si se instala el campeonato de TCR en Sudamérica, creo que va a ser una plataforma ideal para que esos pilotos con muy poco presupuesto puedan ir a correr y quedarse en Europa, ojalá por mucho tiempo. No, después obviamente depende de los resultados y depende de muchas cosas, pero tener esa escalera que te permite ir a Europa, yo creo que hace mucho tiempo Argentina no la tiene y hoy está la chance real de volver a tenerla. Para mí es muy bueno, o sea, el objetivo real de poder volver a Europa cumplido, mantenerme 2 años trabajando con Honda y ahora un tercer año es también algo muy bueno, porque ya empezás a construir una relación con la marca. El trabajo que hacemos con Esteban, de ser completamente sinceros y trabajar en conjunto, también es muy bueno, más allá de las diferencias que pudimos haber tenido este año, creo que también construimos a partir de eso. Así que la verdad que hago un balance muy positivo y es un sueño hecho realidad. Ahora, obviamente, con la experiencia del año de Volvo, con la experiencia del 2019 y 2020, ya conociendo todos los circuitos del calendario, creo que estoy en condiciones de poder ir por el campeonato. Obviamente, mis compañeros de equipo también están en las mismas condiciones, pero bueno, yo siento que ahora no estoy tanto en desventaja como estaba antes cuando llegaba a una pista y mis compañeros habían corrido 4, 5 o hasta 6 veces en ese circuito y yo no tenía ninguna vuelta. Ahora, cuando llegas a un fin de semana, me siento con mucha más confianza. Yo creo que romper el mito de ir un año y volver ya fue muy importante. Hoy creo que con Esteban hicimos pie en Honda, hicimos una base sólida como para poder planificar a largo plazo y poder quedarnos allá, Dios quiera, mucho tiempo. A mí la ilusión de poder salir campeón del mundo es lo que me mueve hoy y es lo que voy a buscar.
siempre se dice que un campeonato no se gana ni se pierde en una sola carrera. Es la consecuencia, ganarlo o perderlo, de todo un año. Sin embargo, no es tan así. Hay momentos clave, puntuales, en una temporada deportiva en la que pasa algo que te catapulta a la punta o que te hace caer de la punta. Y que posiblemente sea el fusible que hace que cambie el resultado respecto a la tendencia que traía. Evidentemente es lo que pasó en Eslovaquia, ese fin de semana tan controversial, en el que los propios pilotos argentinos, repetimos, amigos, y se han puesto de acuerdo, y eso fue un malentendido, del cual ya se habló y se construyó para que no pase más, no se pusieron de acuerdo, o no entendieron del mismo modo las órdenes del equipo, y entonces eso implicó que Girolami pierda una carrera, abandone la que tuvo el accidente, pierda la siguiente, se pierda la prueba del lunes siguiente y después no pueda entonces tener el mismo resultado que sus compañeros que habían probado esta goma Goodyear nueva en lluvia, cosa que no habían hecho hasta ese momento. Son las cosas que marcan un año. Evidentemente lo marcó para Bebu Girolami y para Esteban Guerrieri también, porque de ser el segundo piloto del equipo pasó de ser el primero en la temporada 2020. Veremos cómo les va este año. El campeonato empieza en Nürburgring en junio, si la pandemia lo permite, y será la tercera oportunidad de Girolami de mostrar sus dotes, mostrar su valía e ir por lo suyo, por lo personal, siempre y cuando, por supuesto, el equipo necesite que así sea y no que haya que trabajar para alguno de sus compañeros, eventualmente el propio Guerrieri. Lo prometido, la semana que viene empezamos con una saga muy esperada. Guillermo Maldonado empieza a contar su historia aquí en P1. El primer capítulo será muy dedicado a los inicios, a su pasión por las motos, al comienzo en la Fórmula 2 bonaerense y la llegada a la Fórmula 2 argentina. Pero listo, hasta acá lo dejamos. La semana que viene, junto a Mauro Feito, empezamos a desarrollar, a desandar el camino de Guillermo Giorgio Maldonado en el automovilismo argentino. Hasta entonces.